confianza, el Sena es confianza, porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos, porque en el Sena apoyamos las ideas de todos los colombianos. Formamos de manera correcta, le aportamos la legalidad, porque para que Colombia crezca, generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos, en escena somos emprendimiento, confiamos en tu talento. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a este contenido. Mi nombre es Mauricio Romero, director de la Escuela Nacional de Cine. Hoy, en este capítulo nuevo de Experiencias que Forman, vamos a hablar de qué significa hacer una película y vamos a hablar de un camino que es del diseño a la producción. Y para eso vamos a tener a dos personas que nos van a hablar precisamente de esas dos palabras, el diseño de producción y la producción ejecutiva. Antes de presentarles quiénes son nuestros invitados, les recuerdo que Experiencias que Forman es una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine. Y la idea es que compartamos el conocimiento de los expertos y expertas detrás de las producciones que han recibido los certificados de inversión audiovisual SINA y también los estímulos del Fondo Fílmico Colombia. Todo esto viene de la ley 1556, una ley que tenemos que proteger muchísimo. Esta ley busca el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual precisamente a través de los beneficios que promueven a Colombia como un destino de producción. O sea, lo que vamos a hacer a partir de ahora es una conversación con personas que conocen mucho de su oficio y a partir de esa experiencia vamos a aprender. Por eso se llama Experiencias que Forman. Un saludo a todo el equipo del SENA, de la Escuela Nacional de Cine, y por supuesto de Proimágenes Colombia, de la Comisión Fílmica. Pero bueno, vamos a conversar y vamos a aprender. Recuerden que el éxito de esta charla está en que ustedes participen ahí en las cajas de chat, en YouTube, a través de las cuentas del SENA, de la Escuela Nacional de Cine, de Proimágenes. Pues nada, la idea es que ustedes pueden participar y hacer sus preguntas y así esta conversación se vuelva algo mucho más chévere, no solamente entre tres, sino entre más personas. Le damos la bienvenida entonces a Mai Páramo. Ella es, Dios mío, ¿cómo la defino? Una productora 360, porque ha pasado por todos los cargos de la producción. Mai, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy en lo cierto, gracias a ustedes. ¿No? Has pasado por todos los cargos de producción, desde asistente de producción hasta producción ejecutiva. Ha sido un recorrido grandísimo. Muchas gracias por estar acá para hablar con nosotros. No, un honor. Gracias a ustedes por invitarme. Pues sí, he tenido la fortuna y la oportunidad de ir avanzando en cada cargo y viendo en dónde me sentía más cómoda, aprendiendo un poquito cómo es el trabajo de campo, el trabajo de oficina y viendo la producción desde diferentes líneas. Desde diferentes lados. Pues nada, Mai, muchas gracias por estar acá. Yo tengo aquí un problema porque si me pongo a decir todas las películas en las que has trabajado, pues nos vamos a demorar toda la hora. Pero rápidamente para decir, o sea, Un Rabón de Corazón, está Chichi, perdón, Con Corazón, le cambié el nombre a la película, Un Rabón con Corazón, Chichipatos, la primera y la segunda temporada, El Paseo 6, Dios mío. Al Son que Me Toque en Bailo, el Olvido que Seremos, Coco 3, en fin. Sí. O sea, son una cantidad de películas con las que has trabajado que, bueno, vamos a hablar precisamente de eso. Y bueno, ustedes están acá a razón de una película también que recibió estos incentivos, pero ya vamos a hablar de eso. Te quiero proponer una cosa, Mai. ¿Qué tal si presentas a nuestro siguiente invitado? ¿Cómo lo presentarías? A ver, ¿cómo presentaría? Quiero presentarles a un diseñador de producción que lleva más de 20 años trabajando en la industria, aunque no parezca. Tiene una trayectoria enorme y conoce todo el tema de diseño, dirección de arte y cada departamento que tiene o con lo que se conforma el departamento de dirección de arte. Es Hernán García. ¡Wow!
Hola. Pues de Mata bien demoradora. No sé ni qué decir. Yo también, al igual que May, he tenido el privilegio y la oportunidad desde hace mucho tiempo de trabajar en esta industria, casi siempre dentro de la dirección de arte, aún incluso cuando eso no era una parte tan de alguna manera sonada. Aquí, digamos que cuando yo empecé en este negocio, hubo un bache cinematográfico grande después de que Focine cayó. Y empezamos como de nuevo. Entonces, en esa época no había como ese cargo como tal, y se fue forjando y forjando hasta que son como cosa industrial de las películas, y llegamos a donde estamos. Llegamos a donde llegamos en este momento. Entonces, May Páramo, productora ejecutiva, y Hernán, diseñador de producción. Entonces, bueno, ahí los invitamos entonces a hacer sus preguntas. May, cuéntanos, ¿cuál es la película en la cual trabajaron juntos hace poco y que recibió los beneficios precisamente de los CINA? ¿Y qué se puede saber de la película? Porque la película todavía no se ha estrenado. Se estrenará en el 2023. Es una película original de Prime Video que se llama Perder es ganar un poco. En este momento ese es su nombre tentativo, no sé si va a ser el nombre final. Una película con un gran mensaje de amistad, de fuerza y de entender que a veces ganar por ganar no es el fin o el objetivo de la vida. Bueno, perfecto. Y ahí trabajaron juntos, pero resulta que la historia de ustedes dos viene desde hace mucho rato. Antes de esta reunión, eso sonó muy romántico, antes de esta reunión nosotros nos encontramos para hablar y hicieron como la cuenta en cuántas películas habían trabajado. Hernán, ¿se acuerda en la primera película que trabajaste con May? Sí, de hecho en esa reunión fue que May fue la que se acordó, no fui yo, que fue el Paseo 1, que fue la primera película de May. Yo ya llevaba un recorrido de unos años. Yo trabajo desde muy sardino en este tema de las películas y los audiovisuales. Y esa fue la primera película que empezó como asistente de producción y se tragó el mundo y llegó a productora de campo en 4 semanas. Entonces, ese fue el arranque de May, que fue un arranque, como dicen el dicho de Antioquia. Rompió pues como ese tema y pues desde siempre se tragó un poco ese tema de la producción, entendió perfectamente cuál era el juego y a lo que teníamos que llegar y literalmente se comió los cargos rapidísimo en 4 semanas y digamos que superó esas expectativas, si era que alguien las tenía, pero se lo comió rapidísimo. Esa fue la primera película que hicimos juntos y de ahí para acá más de 20, tal vez, no recuerdo exactamente la cifra. 20 películas, y ahí dijiste una cosa súper interesante y es aprendió a leer cómo funcionaban las cosas, y creo que ha sido una cosa que ustedes han trabajado. La evolución de ustedes, así como May, tú mismo lo dices, Hernán, vienes de asistente de producción y pasa por todas las producciones, la producción que está en campo y la producción de oficina. Tú también has hecho un recorrido dentro del campo del arte, dentro del audiovisual, trabajando en el departamento de dirección de arte y llegar hasta diseño de producción. Para las personas que nos están viendo en este momento, si tuviéramos la oportunidad de hacer un pitch chiquito de qué significa cada uno de esos cargos ahorita en este momento, cómo los están entendiendo, porque creo que uno se los pregunta a diferentes productores y lo dicen de diferentes maneras. Y pasa también con el cargo de diseñador de producción, que es como que lo estamos entendiendo en nuestro país. Entonces, May, si alguien te dice, bueno, para aquí, para experiencias que forman tu perspectiva de cómo hoy entiendes la producción ejecutiva, ¿en qué consiste? Y mientras tanto, le damos paso a Hernán para que vaya pensando cómo definiría el diseño de producción. Ah, no, yo porque primera. Desarrollamos el proyecto desde el guión, armando quién se va a encargar de ejecutar el proyecto audiovisual que luego se va a ver en pantalla. Siempre se asimila que el productor ejecutivo está relacionado solamente con números, pero no. En realidad, productor ejecutivo o productor es quien empieza a desarrollar el proyecto y arma todo un parche
que va a ejecutar ese proyecto para llevarlo a la pantalla y acompaña el proyecto desde que se empieza a escribir o está escrito y le entregan un guión en sus manos para que lo produzca hasta que el proyecto está reflejado en pantalla, en salas de cine, en celulares, computadores, todo este mundo ahora audiovisual. O sea que tú, digamos, como que te defines como que haces parte también del proceso creativo, no solamente estás pensando en lo que tú dices, la oficina, los números y la gestión del proyecto, sino también hay un pensamiento creativo en la naturaleza del productor ejecutivo. Sí, así es. Totalmente. Lo dije muy bien. Sí, perfecto, mejor que yo. Ok, listo. Bueno, Hernán, su oportunidad. Diseño de producción. Pues, entenderlo hoy en día es diferente a entenderlo hace 30 años, hace 20 años y hace 10 años. Digamos que gracias a estas leyes de cine, la 1553 y la 556 y la 14, 814, bla, 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 acuerdo, 814. 14, exactamente. La producción internacional ha llegado a Colombia, ¿verdad? Y hemos tenido la oportunidad de trabajar incluso con las majors de Hollywood en ciertas cosas. Y ahí es donde digamos que entra ese eso siempre ha existido, pero es donde entra de verdad ese tema de diseñador de producción realmente en una producción, y como viene del cine gringo. Es un cargo supremamente alto y supremamente importante para el diseño y la producción ejecutiva. Es casi que va de la mano con la producción ejecutiva en cuanto a creatividad y en cuanto a qué podemos hacer con lo que tenemos. Tampoco es que el diseño sea un tema de tan artístico que sea imposible de lograr. Uno siempre tiene que tener esa nivelación con la producción ejecutiva, es decir, ¿cómo vamos a hacer este proyecto para que sea lo que queremos que sea con lo que tenemos? Entonces, esa creatividad, tanto del productor ejecutivo como del diseñador de producción, yo creo que va muy de la mano hacia lo que se quiere lograr de un producto. Tan producto es que entre ambos tienen que analizar cuál es el target de ese producto, identificarlo, y de ahí para adelante empezar a diseñar, tanto en cuanto a dinero, como en cuanto a posibilidades, como en cuanto a creatividad, época, mil variables que pueden tener una película, pero vienen claramente de la producción ejecutiva, se llegan al diseñador de producción y llegan a la dirección. Y ahí es donde se empiezan a entrelazar todos estos, digamos, personajes, cargos y labores dentro del diseño y dentro de la producción ejecutiva. El director tiene también una parte supremamente importante dentro de ese diseño. Los actores lo tienen también, puesto que son quienes generan los personajes finalmente, obviamente desde el lineamiento de dirección. Pero ese proceso creativo de rueda dentada, que es como un reloj, es lo que, por ejemplo, a mí me parece apasionante del cine y del audiovisual, que no puedes hacer nada solo finalmente. Necesitas de sonido, de producción, de la fotografía, de la luz, para que todo esto como que cobre una validez y puedas narrar una historia como la quieres contar. Buenísimo. Mira que ya recibimos una primera pregunta de nuestro público, dice Lili Arias: ¿qué buenas prácticas deben darse para que haya una adecuada integración entre el diseño y la producción? ¿Qué se te viene a la cabeza, May? Comunicación sincera y honesta. Ajá. Tener el proyecto. Sí, sinceridad. Y la pretensión es linda en este medio, bien llevada. Entonces creo que hay que ser muy aterrizado al momento de la charla que se tiene con el diseñador de producción, como con el resto de cabezas de departamento, pero estamos hablando con el diseñador de producción, entre qué se quiere contar y qué dinero hay para contar eso que se quiere. Okay. Entonces creo que hay que tener los mismos objetivos y ambos agarrar el mismo camino. Porque muchas veces, sobre todo como en el tema comercial, cuando las cabezas se van por diferentes caminos, se desorganiza todo, porque uno está trabajando sobre una línea de dinero o de ideas y el otro sobre otra, y así es muy difícil llevar un proyecto en buen camino. Entonces, para mí, principal, una comunicación honesta, aterrizada y muy clara de qué se quiere contar y qué recursos se tienen para contar esa historia. Mira lo curioso, y Hernández decía sinceridad, ¿qué más le puedes añadir a esas prácticas? Respeto por los demás equipos, respeto por el equipo de producción, respeto por el equipo de fotografía, respeto por el equipo de dirección, porque cada uno de esos equipos
tira algo al asador, ¿verdad? Y ahí se empieza a cocinar, pero todos tenemos que poner de nuestra parte un poquito, se cocina bien y no se quede por un lado y quede crudo por el otro. Entonces, en ese sentido, digamos que el respeto frente a los demás equipos es supremamente importante, darle validez a las ideas de los demás, a contar con los otros equipos cuando uno tome de pronto una decisión artística, también contar con la fotográfica, contar con la opción ejecutiva, para que estemos en el mismo camino. De nada sirve generar una gran idea si no tenemos con qué hacerla y no tenemos el aval o la visión del cinematógrafo, del fotógrafo, para entender y plasmar realmente en cuanto a fotografía y en cuanto a producto final, hablamos de la mejor manera. Entonces, es el respeto entre los equipos, eso a mí me parece fundamental, en respetar, no sé, poner una chaqueta impermeable es faltarle al respeto al sonidista, ¿me entiendes? O sea, ese man se vuelve loco con la chaqueta impermeable haciendo así. O sea, menos que la escena lo amerite, está lloviendo, nananina, nananana, hay mil factores que lo ameritan, pero de resto tienes que, es un ejemplo muy sencillo y muy tonto pareciere, pero es bien importante pensar en las telas, por ejemplo, frente al sonido, en las sedas, por ejemplo, a los micrófonos les brillan horroroso y no funcionan, más si tienen, peor suenan, entre más finas son las sedas, peor suenan, entonces uno nunca puede usar una seda con un inalámbrico, y es pensar en los demás también, para que todo el producto sea acorde y tenga un buen final, un muy buen proceso además. Miren lo curioso, y es que uno podría esperar, bueno, me van a dar los tips de conocimientos técnicos que se requiere producción ejecutiva, que requiere diseño de producción, y creo que llegamos a un punto que hay una investigación del BIT y Netflix que hizo hace poco, que se llama Detrás de Cámaras, y una de las necesidades más grandes que para Latinoamérica se está pidiendo es formación en oficios, porque nos estamos, o sea, hace falta mucha gente para sobrellevar y responder a los niveles de producción que se proyectan de aquí a 2030 en Latinoamérica. Pero la segunda otra necesidad es el desarrollo de habilidades socioemocionales. O sea, ustedes nos acaban de decir, es importante es la comunicación, el respeto, la sinceridad. Nadie dijo como conocimientos específicos en manejo de leyes, nada. Pero, y yo creo que eso es un mensaje muy, muy fuerte para la formación en audiovisual en este momento, lo que ustedes están diciendo. Más allá de eso, anteponen otro tipo de habilidades, lo que le llaman habilidades blandas. Y esto se nos fue para otro lado, pero no. Imagínate, hacer cine es ser personas, de alguna manera, ¿no? Es ser personas ante todo. Está diciendo Carlos Gil en este momento. No, perdón, había una antes que me pareció súper interesante, decía comentario de David, un buen diseñador de producción debe tener un amplio conocimiento en producción y dirección. Cuando conversábamos con Mai antes, hablaba que tú tenías, que una de las ventajas que tú tenías, Hernán, en el diseño de producción es que conocías como muy bien de los otros departamentos, o sea que también habías hecho cámara, que también habías hecho otro tipo de cosas. ¿Cómo ampliarías ese comentario que acaba de hacer David? Pues mira, yo creo que para hacer diseño de producción a mí me ha servido todo lo que yo he aprendido en la vida. Un ejemplo, que pensaba, yo ayer pensaba en eso, que me ha servido desde que empecé este negocio. Cuando yo presté servicio militar, yo entré a la Casa Militar de Presidencia y allí me hicieron tomar un curso con una señora que se llamaba Doña Margarita, que era un curso de protocolo y ceremonial en este tema militar. Y me ha servido mucho saber de armas. El simple hecho de haber prestado servicio militar para mi negocio me ha servido mucho, para mi proceso creativo y de trabajo. Entender cuáles son las armas, para qué sirven, para qué funcionan en todos estos productos audiovisuales que estamos haciendo, que en este país el tema de las armas es algo fuerte porque es nuestra cultura, lo que ha llegado a nuestra cultura audiovisual también. Y entender, por ejemplo, cómo se pone una mesa de 18 cubiertos. Eso uno nunca lo aprende en la cotidianidad, ¿me entiendes? Yo hice este curso y me sirvió para una película que hice de época, no sé qué, y me pregunté, y llegó el tema casi un imprevisto de llegar y entrar y decir, venga, ¿por qué no hacemos esta escena en un comedor?
Y entonces, listo, pongamos la mesa. ¿Cómo me ponen? Ah, no, la mesa se pone así, ta, 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 de una. Fue un aprendizaje que nunca pensé que me fuera a servir para mi trabajo, y me sirvió. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que cualquier cosa que vendas, incluso en el fuera del espectro audiovisual, es importante saber cómo se ata un caballo. Mil cosas, tanto como un actor. Es importante que tener cultura, básicamente leer, aprender cualquier cosa, que vas a una finca y aprendes cómo pintar los manos, cualquier cosa, para una película, y si no lo entiendes, lo investigas, ¿cierto? Y vas a la fuente y lo sacas y dices, ve, ¿cómo se alimentan los marranos? Porque tengo una escena de alimento de marranos, punto. Fácil, pero si ya lo tienes y lo adoptas, es chévere como entenderlo y para poder guiar un aprendizaje en la producción. Obviamente, el fotográfico es importante saber cómo funciona la luz, cómo funciona la óptica de una cámara, qué cámara estás usando, qué tipo de luces vas a usar, si son luces cálidas, si son luces frías, si son luces dependiendo la temperatura cuál va a ser el proceso de postproducción de este producto para ver cómo agredes el color desde cero. De pronto, colores que funcionan muy bien en la vida real para este otro proceso que vamos a tener que lograr en postproducción, que es un blanqueado, por ejemplo, no funcionan bien. Entonces es entender un poco los otros departamentos, también lo que mencionaba ahorita del sonido. Es aprender de la industria, aprender de absolutamente todo. Y si uno debe tener espectro cuando se está educando, es maravilloso. O sea, entender los diferentes campos del audiovisual y aprender de ellos para aportarle a tu trabajo, me parece fundamental, además, en este negocio, en esta industria. Entender y saber de los demás. Punto. Nada profundo. ¿Ves? Tanto de tu campo como de los demás. Yo te hablaba en la reunión previa que tuvimos que yo estudié maquillaje, no para maquillar, aunque maquillé una película, pero no para maquillar, sino para entender el maquillaje desde el punto de vista del maquillador y poder entender y entenderlo y poderle pedir cosas o poderle hablar con cierta razón de qué quiero en el maquillaje de un personaje y por qué así de esa manera, como iluminar el ojo, abre el ojo de esta otra manera. Entonces, estudiar historia del vestido, estudiar historia del mueble, eso va dentro de mi campo, pero el resto de campos son igualmente valiosos e igualmente importantes para entender en un Mac, que es el diseño de producción. Tú no puedes diseñar sin saber o entender cómo más o menos el fotógrafo va a iluminar una escena o un gran set o un estudio o ciertas cosas que tú no puedes hacer. Si vas a iluminar desde arriba, pues no puedes poner techos porque no tienes por dónde pase la luz. Mil cosas de ese tipo tienes que aprender y es importante que si uno tiene la oportunidad de aprender lo más que pueda en todo sentido, es muy valioso siempre, siempre, porque es un ejercicio creativo. Y al ser un ejercicio creativo, el aprendizaje en cualquier sentido, en el dibujo, en el arte en general, es fundamental. Excelente. Yo esta pregunta se le iba a hacer a Hernán porque quiero conectar con un comentario que hay ahí del público, pero se la voy a hacer a May. Porque hay una duda que dice Carlos Gil, pero me imagino que ya con lo que está diciendo Hernán la ha ido resolviendo. Dice, estoy empezando en el tema audiovisual, ¿el diseño de producción es un tema netamente logístico o qué temas abarca? Ahí ya hay, yo creo que Hernán ya lo ha ido respondiendo. Pero May, ¿cuándo fue la primera vez en tu camino y tu historia de productora y de todas estas escalas que fuiste haciendo que escuchaste el término diseño de producción y cuándo lo empezaste a aplicar en las películas que han ido produciendo? Realmente no fue hace mucho. Hernán desde siempre ha sido diseñador de producción de las películas de Dago y entiende muy bien el lenguaje y el público al que vamos a apuntar, entiende nuestro público. Y desde ahí creo que él empieza a diseñar. No solamente es un tema económico, también es un tema que va de la mano con el director para crear el universo que se quiere. Pero en realidad creo que a partir del Olvido que Seremos, que tuvimos un equipo muy grande de trabajo, entendimos un poco que diseñador de producción y director de arte no es lo mismo. Tiene que ver un poco con el presupuesto que tengas, que puedas tener ambos cargos. Sí, eso pasa, ¿no? Que a veces se fusionan es por el presupuesto.
Pero en realidad empiezo uno a entender el oficio de cada uno y el diseñador de producción, que no es un cargo logístico, es un cargo creativo, quien construye de la mano con el director y el productor el universo sobre el que se va a trazar la historia, necesita su mano derecha. Como en la fotografía, el director de fotografía tiene su gaffer, en el diseño de producción o en el arte, el diseñador de producción tiene su mano derecha, que es su director de arte. Y luego ya viene el decorador o ambientador, el prop master utilero y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces fue más o menos como desde ese proyecto en donde tuvimos un equipo realmente grande que entendí que el diseño de producción y la dirección de arte van de la mano, pero no son la misma cosa, se complementan. Que una sola persona, en el caso de Hernancho, que ha hecho un montón de películas, haga las dos cosas, es diferente. Entonces, con esa peli empecé a entender un poco quién era el diseñador de producción y qué pasaba con el director de arte cuando tienes un diseñador de producción en set. Ahí. Que, oye, ¿cómo viste esa respuesta de definición de diseño de producción desde la producción ejecutiva? ¿Qué? Son muy, muy grandes. Que un director de arte para que Hernán, creo que está fallando un poco tu audio. Ay, pensé que era el mío. Sí, sí, sí. Creo que son tus audífonos Bluetooth de pronto los que están fallando. Pero se escucha entrecortado tu conexión ahora. Precisamente. No, todavía ahí. Está haciendo como un ruidito extraño. ¿Escuchas mejor ahí? Lo que me recomiendan acá técnicamente es que salgas del estudio y regreses de pronto para ver si mejora la conexión. ¿Listo? Que salgas donde dice salir del estudio y vuelvas a entrar con el mismo link. Listo. Bueno, mientras solucionamos el tema... No lo entendí lo que digo. No sé si lo expliqué bien o mal. No. Yo lo entendí buenísimo y creo que nos aclara mucho. Aprovechemos que estás acá para hablar de varias preguntas que nos han hecho relacionadas con plataformas. Y cuando nos reunimos antes, yo te preguntaba, bueno, ¿esta película dónde se va a estrenar? Y tú me dijiste, va directo a plataformas. Es una película de Prime Video. Sí. ¿Cómo es eso? Porque tú has producido muchísimas películas para pantalla. Sí. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia cuando decimos... Todo, ¿no? Listo, ¿qué cambia? Sí. No, mentira. Bueno, lo que pasa es que las plataformas tienen todo un equipo de trabajo montado, entonces ya no solamente tienes un equipo de trabajo a cargo que va a ejecutar el proyecto, sino un equipo que empieza a trabajar sobre ese proyecto que el equipo que tú armas va a ejecutar. Entonces tienes como dos equipos de trabajo. Por un lado, el estudio del público es muy distinto para cine que para plataforma. De hecho, porque se vuelve todo más asequible. Entonces te ven en cualquier parte del mundo, no todos los países, pero sí tienes una ventana muchísimo más grande. Y asimismo, al público al que le apuntas, pues es muchísimo más amplio. Y siento que las plataformas han permitido y han exigido la profesionalización en el medio. Por eso tenemos equipos más grandes de trabajo. Por los tiempos que tienen, los presupuestos que traen, vienen con esquemas internacionales. Entonces, nos han permitido, para bien, a mi manera de ver, contar con unos equipos de trabajo que se construyen de una manera más profesional, porque tienes más recursos, entonces puedes construir equipos más completos. Ya no tienes que hacer tres cargos tú solo, sino que puedes
hacer dedicarte plenamente a tu trabajo y tienes dos personas más que se van a encargar de uno de buscar locaciones y el otro de ser capitán de transporte o productor de transporte y de toda la logística del transporte. Que cuando haces cosas, nosotros trabajamos en cine comercial, pero igual son proyectos in-house de un presupuesto más controlado, pues nada, necesitas una persona que te busque locaciones y te haga productor de campo. Entonces, me parece que la entrada a las plataformas al país también ha permitido la especialización de los cargos, yo creo que en todos los departamentos. No se salva ninguno. Está buenísima esa respuesta y ese tema. Hernán, ¿cómo vas con el audio? Hola, hola, sí, uno, dos, tres. Creo que bien. Sí, Ahora perfecto. Mira, el cambio de tercio que hicimos acá, aprovechando alguna de las preguntas, era cómo, al ser esta película de la cual estamos hablando, una película que va directo a plataformas, le preguntaba a Mike cómo acá, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y entonces hablaba de. Por ejemplo, la especificidad de los cargos. En el tema de diseño y producción y arte, ¿qué nuevos cargos han ido apareciendo gracias a esta incursión de las plataformas? No creo Porque, que claro. nuevos cargos, creo que Ok. especializaciones en los diferentes cargos. Entonces, Exacto. por ejemplo, ya tienes un prop master y tienes uno o dos asistentes de utilería, un on set Ajá. y un runner y el buyer y el no sé qué y el tarará, porque todos los procesos además se comprimen y se está mucho de ellos también. Y los procesos también creativos y de consecución de las cosas, por ejemplo, de los montajes, de todo, cobran otra visión. Muchas veces uno, cuando no tiene mucho presupuesto para algo, escoge las locaciones y las deja casi que como están, nanana. Digamos que cuando tienes más dinero puedes ser más activo tanto en que quieres lograr de visual como técnicamente para lograrlo. Muchas veces tú haces una pared falsa solamente para que después la cámara esté detrás de ella. Eso ya es un gasto, incurrir en un gasto, digamos, adicional, pero también es un gasto para cámara, no solamente un gasto para tu, para la visual de tu producto. Entonces, es que las plataformas también lo que traen es, digamos, la profesionalización de las cosas. Muchas veces la gente, me pasa a mí y le pasa a los chicos que trabajan conmigo, a mí me dicen, ¿y cuándo es que usted va a dirigir una película? Digo, nunca. Yo no sería capaz de hacer, o sea, de pronto no sería capaz, pero no es mi interés para nada. O a los chicos que trabajan conmigo, dice, ¿y usted cuándo va a llegar a ser director de arte? Dice, tampoco. A mí me encanta ser un pro master y quiero ser el mejor pro master de ese país. O quiero ser uno de los mejores y quiero llegar ahí y posicionarme allí porque es lo que me gusta. Si a mí me hubiera tocado, si yo hubiera tenido esa oportunidad, yo creo que también hubiera ido a hacer un máster, porque me encantan cosas manuales, me encanta diseñar cosas, fabricar cosas con mis manos desde que soy chiquito. Entonces yo creo que si en mi época hubiera existido eso, si no me hubiera casi que tocado un poco llegar y subir con las personas con las que empecé a trabajar, yo creo que me hubiera ido mucho en ese sentido. Y ya profesionalización en este país es, hay unos decoradores impresionantes. O sea, mira, y la gente que viene acá, sobre todo la gente que viene a hacer producciones acá, se va gratamente sorprendida del talento creativo y el nivel profesional de los equipos de trabajo de acá, en todo sentido, de producción, de luces, ustedes pueden competir perfectamente con cualquier nivel de producción del mundo. O sea, tranquilamente, y hemos hecho cosas súper bacanas con gente muy tesa, y como de igual manera lo hacemos con la casita, o sea, y es el mismo nivel de compromiso y el mismo nivel de trabajo. Entonces, en ese sentido, me parece que también, solamente la plataforma, sino el boom audiovisual ha hecho que crezca la industria y que se fortalezca. Hay carreras ahora, hoy en día, para tanto en la escuela, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Cine existe por ello, ¿verdad? Porque hay una necesidad de profesionalizar también a la gente en ese sentido. Un asistente de dirección se profesionaliza, es don asistente de dirección. Y yo he trabajado con asistentes de dirección especializados en ello y me decían, a mi productor ejecutivo me decía, ¿usted por qué cree que es el primer crédito que sale siempre en una película? Primer asistente de dirección, cuando se acaba la película. Yo dije, esta vaina, man. Y sí me puse a mirar varias películas del crédito que es un tipo en la industria mundial, es fundamental, fundamental el primer asistente de dirección.
y es un asistente de dirección, pero es realmente un asistente de producción ejecutiva, es un asistente del director, un asistente de la logística, es un cargo importantísimo, te hace cumplir los planes de grabación, o sea, no te va más plata en tal, 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 tiene muchas patas ser un gran primer asistente de dirección. Entonces eso se está logrando también en este país, y eso ha venido desde hace muy poco. Yo creo que esa especialización, esa profesionalización tan fuerte viene desde unos 10 años, por mucho, porque antes era como un poco pica aquí, pica allá, y entonces mi amigo me pregunta y le trabajo a este man que entra, ya la gente está, o sea, de verdad, yo, por ejemplo, trabajo con gente que ha estudiado en la escuela. Entonces me parece muy gratificante. Que día conocí una chica también que salió del SENA, y yo hice los programas del SENA hace unos 15 años, y entonces me pareció como muy loable todo lo que hemos construido entre todos, y esa profesionalización a la que hemos logrado y llegado en ese proceso de unos 20 o 30 años de fortalecimiento de la industria cinematográfica. Total. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas, May, El Olvido que Seremos, ese es un gran ejemplo, porque El Olvido que Seremos vino, si no estoy mal y tú me corregirás, porque estuviste adentro Fernando Trueba y Javier Cámara, y de resto, digamos, como el gran grueso era colombiano. Sí, 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 es un proyecto, es una obra nacional. Sí. Pero la apuesta que se tenía era tan, tan grande de sacar el proyecto a festivales internacionales, que tuvo muchísimos más recursos económicos de los que usualmente tenemos, y fue pues una muy grata experiencia, no solamente porque en realidad trabajamos con seres humanos entrañables, que es como lo más especial en este medio, las personas increíbles que uno conoce, sino por la oportunidad de tener un equipo de trabajo en donde el trabajo era pesado, pero cada quien se especializaba en lo suyo, y fue muy enriquecedor ver eso. Así como es increíble ver un equipo de trabajo pequeño en donde todos suman y todos hacen de todo, en realidad además es mi política de trabajo, que todos colaboremos y hagamos de todo, también es importante y es enriquecedor ver la especialización de cada cargo. Y que ninguno es gratis, nadie está puesto ahí de más. Aunque alguno, uno diga, ¿pero qué es? Hace esto y ya, se cruza brazos y no hace nada. Pero lo que hace y cuando lo hace es tan necesario que empieza uno como a verle el sentido a la industria desde otro lugar, apreciarlo, no a criticarlo. Sí, sí. Total. Les quiero hacer una pregunta a los dos y voy a decir un par de cositas como para que lo vayan pensando. Y es... piensa en una película donde, por ejemplo, May haya dicho, wow, qué buen diseño de producción que hizo Hernán aquí, cómo hizo match con la historia, quedé muy sorprendido de su trabajo, y como dar ejemplo de por qué crees que funcionó. Y al contrario, o en respuesta, Hernán piensa desde la producción ejecutiva, qué película en la que has trabajado con May, ¿viste ese rol de la producción ejecutiva, digamos, como dando línea y dirigiendo y redirigiendo el proyecto muy bien, donde viste ese rol? Yo creo que a partir de ese caso, de ese ejemplo, podemos también seguir entendiendo lo que hacen ustedes. No sé quién ya la tiene en la cabeza. Pues yo, desde lo que te digo, desde la primera película que hice con May, que ya en 4 semanas era la productora de campo. Hizo desde su propio viaje de héroe. Salió transformado. Desde ahí ya, digamos que ha sido con ellas, es una compañera, o sea, yo la he, sí, de alguna manera, yo no sé, también tampoco soy mayor que ella, yo la he visto crecer desde que empezó, a la par nuestra, a la par de todo el combo con el que trabajamos desde hace unos 10, 15 años, que venimos trabajando juntos, como 10, 12, lo que sea. 10 años. Es 12. Sí, más, un poquito 12. Sí. Es ver crecer una industria, incluso. Ver crecer el parche de amigos, de gente que trabaja con nosotros, que se va a otros parches, pero llega acá y vuelve otra vez a la casa y da unas vueltas, y esta persona va y coge experiencia haciendo una película con otro personaje, haciendo una novela, no sé qué, y cogiendo y cogiendo y cogiendo y cogiendo. Yo, digamos que esa admiración yo la tengo por May desde su crecimiento, o sea,
y cuando uno empieza a agarrar responsabilidades y coger responsabilidades y a volverse importante dentro de un grupo de trabajo, en ese sentido es muy loable. Entonces, digamos que siempre he admirado mucho eso de ella en todo sentido, y es de cómo asume la responsabilidad de cada cargo que ha ejecutado. Y obviamente cuando llega a la producción ejecutiva no es gratuito, ya lo sabía hacer cuando llegó, entonces, y ya lo venía haciendo entre comillas. Entonces, no es que una película como tal yo diga, oh, en esta de la producción ejecutiva traerá, sino porque además siempre, y yo hablaba hace poco con alguien, es que Mike, ¿cuándo la ha embarrado? Como todos hemos cometido errores pequeños, pero una embarrada grande que tú digas ese productor ejecutivo la cagó con toda, nunca ha pasado. O sea, como todos tenemos errores y una zancadilla, un pedacito, y la corregimos, pues eso es parte del trabajo. Pero en ese sentido, lo que no puedo hablar de una película específica, sino más del proceso. Muy bien. May, ¿tú sí tienes una película? Casi no me acuerdo del nombre, Hernán, ¿no? Pero ya me acordé. El Control. El Control. Muy lindo. Eso es con Tapan. Sí, esa es con Cristian Tapan, César Mora, director Felipe Dote, y hay un diseño de producción. ¿Asistente de dirección? Y yo era asistente de dirección. Bueno, y cuenta, ¿qué pasó ahí en el diseño de producción que te llamó la atención? No, es que hay un diseño no solamente de espacio, en el universo que creó Hernán y Felipe, me pareció súper bonito. La casa principal era una casa que estaba muy intervenida, no funcionaba muy bien para lo que necesitábamos, y pocas veces como que he sentido eso, que uno entra a un espacio y el diseñador de producción, que en este caso fue Hernán, empiezan a mostrarte las posibilidades que hay en esos espacios, que es como cuando también construyes en un estudio, que no ves nada, o ves la locación y dices, aquí no es, y el diseñador te genera esa posibilidad, te la empieza a dibujar, y si ponemos esta pared acá, y si esto lo tumbamos, y si abrimos estas puertas, o las quitamos y hacemos un gran salón, y el antejardín que era un antejardín que estaba como con el pasto hasta por acá, y entonces no, y lo podamos, y mira estos ángulos, y esta ventana, y esta cocina, que el diseño como de este personaje que viajaba en el tiempo desde chiquito y luego ya adulto, y todo este diseño que está, trabajamos con el hermano de Cristian Tapan, William Tapan, en una de las etapas de la vida de este personaje, me pareció muy, muy valioso el trabajo. Vi todo el diseño de principio a fin, y sobre todo llegar a un lugar que nos pasa muchas veces y que el diseñador te muestre cómo se puede contar la historia en un lugar en donde uno entra escéptico. Es como, no, este lugar, porque ya quieres las cosas más o menos hechas. Y esa fue como una de las películas que más trabajo, pues además también como desde el lugar de asistente de dirección, ¿no? Que él lo hacía posible. Teníamos que jugar con diferentes épocas, y ahí me pareció que pues hizo un trabajo estupendo. Yeah, súper. Ahí yo quiero agregar algo, a esa película, y es que el director de esa película es un gran maestro mío, porque él en principio era el director de arte. Cuando yo era chiqui, él era un director de arte muy famoso. Y yo llegué a trabajar con él haciendo comerciales, haciendo cabezotes para novelas. Entonces yo aprendí muchísimo de lo que sé de su parte, porque es un tipo que además es un tipo brillante, de un gusto salvaje. Me refiero a un gusto dramático y a un gusto de cada producto y de cada proceso que hacía. Yo hice muchas cosas con él, porque era muy chistoso, porque él fue uno de los primeros diseñadores de producción, yo creo, que existió sin que existiera el cargo. Porque era un diseñador impresionante, impresionante, y lo es, lo sigue siendo. Sino que después se dedicó más hacia la dirección, y fue para mí un honor trabajar con él, porque era mi maestro, y segundo, un placer enorme de trabajar y seguir aprendiendo con él. Entonces, por eso, mira, yo hablaba de esa rueda dentada de ejercicio audiovisual y cinematográfico, y es eso. O sea, yo me entendía tan bien con él, que una persona como May me dice, es la película más chévere que he visto de un diseño de producción de tu parte.
Y es también seguramente que nos compenetramos muy bien haciendo esa película con Felipe, con el director, y llegamos a lo que llegamos por esa unión y esa cohesión y ese respeto y ese, además, porque es que imagínate que tu maestro te respete, ya empezando desde ahí, eso ya es como un logro muy de que, man, toma esto, hazlo tú, yo quiero esto, mira, trabajemos por acá, trabajemos por allá, hicimos estudio, hicimos locación real, hicimos un montón de cosas, además loquísimas y sin plata. Es que era maravilloso, y Felipe me decía, mira, es que lo podemos hacer de esta manera, yo voy a poner la cámara así o asá, y entonces lo único que necesitamos es esto y eso, y lo que es una película muy bonita, generar un universo, sobre todo, un universo específico, que cuando entras a un universo, eso es lo más importante de un audiovisual, entrar a ese universo, lograr entrar a ese universo, como uno entra en Star Wars y se la cree, es lo mismo, cualquier película, producto audiovisual, tú tienes que entrar en el código de eso y respetarlo, que si en algún momento haces algo que no está dentro de ese código, te saca y tú dices, ¿esta vaina qué es? Esta vaina aquí no fue. Mientras que si respetas ese código narrativo y ese código de estructura de diseño, te comes el cuento, cualquiera, el que sea. Pues si uno se come Star Wars, imagínate que no se pueden creer uno. Total. Entonces, en ese sentido, fue muy chévere de verdad trabajar con él y yo creo que ahí me gradué un poco con mi maestro, Qué el bueno. audiovisual. Qué bueno. Miren que Chévere. hemos tocado entonces relaciones con los otros departamentos. En esta llave de diseño de producción y producción, nos pregunta Rubén Patiño cómo sería o cómo es la relación que hay o desde la producción o desde el diseño de producción con la fotografía. Ya creo que hemos hablado un poquito de la dirección. Me imagino que tienen ese diálogo es mucho más desde el diseño de producción. En producción ejecutiva, tú, Mike, ¿qué relación tienes con toda esa área de fotografía? Para responderle aquí a Rubén y después Hernán. Toda, no, toda. Así como tengo, como mi mejor amigo tiene que ser el diseñador o la diseñadora de producción, también no tiene que ser el director de foto. Imagínate si no. Es que es un partido de fútbol, hacer audiovisual y puedes traerte al Messi de la fotografía, pero si no Ah. tiene que iluminar, no va a pasar nada, no vas a ganar el mundial. ¿Tú qué Así parte que eres en el equipo? el Si fuera director así, técnico. ¿eres la directora técnica? Técnico. El 10, ella es la que pone fácil. ¿O es el director el 10? Claro. No, Uy, el director es no creo que es la el directora. 6, digamos. ¿Para ti es el 6? Entre el 6 y el 10, o sea, se la llevan con el productor ejecutivo. No, tal vez es al revés, el 10 es el director y el 6 es el ejecutivo. En el tipo de fútbol, pues, el armador es el que viene de atrás y te riega, te pone los pases a los lados, lo que está hablando Mike. Te interrumpí, May, disculpa. Perdón, sí, yo también. Pero yo ya no opiné en números, para no, uno no puede hablar de lo que no sabe, pero en el global, claro que sí. De hecho, no solamente hay que tener una buena comunicación con el director de fotografía, sino con sus cabezas de departamento, ¿no? Para tener un equipo que cumpla con lo que quieres, que la gente tenga los recursos que necesita y los recursos que tú no puedas dar, pues de alguna manera, más allá de decir un no poder dar una posibilidad de con qué otra cosa lo puedes suplir. Entonces, todos los departamentos, arte, foto, sonido, dirección y producción, tienen que tener una comunicación continua y directa y honesta. Que los cinco departamentos vayan por el mismo camino, que estén enrutados hacia el mismo objetivo y todos sepamos qué historia queremos contar y con qué tenemos para contarla, que es lo más importante, ¿no? Que todo, hay gente que se le vuela la cabeza. Y luego uno dice, bueno, pero es que no tenemos el tiempo o los recursos económicos para poder hacer tu sueño posible. Entonces, hagamos por ahora el sueño del director posible y ya luego vemos hasta dónde podemos llegar por ti. Entonces, eso. Oigan, yo no quiero irme de esta conversación sin hablar de ustedes tocaron público. Y creo que, digamos, como la productora para la cual ustedes han trabajado en la gran mayoría de sus películas, aunque pues han trabajado también en otros tipos de cosas, pero
pero pues nada, creo que es para conocimiento de nuestra industria colombiana que hay una lectura muy, muy clara del público, ¿sí? Y ahí una cosa que yo no había caído en cuenta es que no solamente es un tema desde la producción ejecutiva, sino desde el universo que se crea, que ahí Hernán es el que tiene que hacerlo. Hablemos un poquito de eso, de cómo ustedes en estos más de una década han logrado leer el público para crear industria desde ahí. No sé quién quiere empezar a responder esa pregunta. Hágale, Hernán, primero usted. Hernán, arranquemos con Hernán y terminamos con Mike. Hágale. Pues mira, entender, ese es un principio básico del diseño. Entender cuál es tu target, a quién le vas a vender tu producto, porque finalmente lo que estamos haciendo es un producto, que es un producto audiovisual. Puede que sea un producto cultural, un producto de entretenimiento, un producto documental, lo que sea, pero es un producto. Y no solamente con la productora con la que, con Dago García Producciones, con la que hacemos, trabajamos muchísimo con Mai, sino con cualquier. Y no es un tema de productor, es un tema de producto específico, porque nosotros incluso dentro de la productora hemos hecho suspenso, comedia de terror, comedia romántica, sitcoms, hemos hecho muchos tipos de género. Entonces, digamos que claramente una película de suspenso no va para el mismo público que una comedia romántica, ¿verdad? Entonces, entender ese público, entender cuáles son los códigos de narración y de, en mi caso, de personificación y de identificación de los personajes, de los espacios, de la cultura, de eso depende mucho ese diseño. Muchas veces, por ejemplo, nosotros diseñamos, y esto hemos cambiado un poco, diseñamos un poco para la cultura colombiana, para nuestro público colombiano específicamente. En las últimas películas que hemos hecho, que ya sabemos que van directamente a una plataforma, tratamos de ir a ese público colombiano, pero también a una universalización del público y del grupo social al que quieres llegar. Muchas veces, por ejemplo, digamos, la clase popular de Argentina es diferente a la colombiana, siendo muy similares. Tiene mucho que ver cada cultura, ¿verdad? O sea, y el hacer que estas plataformas sean Latinoamérica, por ejemplo, llega al punto hasta dónde vas de esa cultura colombiana a esa universalización, a ese imaginario un poco de qué es, cuál es tu target específico, cuál es la, digamos, voy a hablar de elegancia, cuál es esa elegancia latinoamericana y cuál es la elegancia colombiana. Es como llegar un poco a ese punto y crecer un poco y sí, no llegar a un cliché, pero sí a una universalización o a una latinoamericanización del diseño. Y eso me parece súper súper bonito y súper como proceso importante de llegar de coger la cultura colombiana y no soltarla, sí, transformarla y amoldarla a una cultura latinoamericana. Me parece que es algo que ha logrado muy valioso esa internacionalización del trabajo en Colombia. Y me imagino que lo tuvieron súper en cuenta, Mike, para perder es ganar un poco, porque si es una película que va directamente a plataformas, no es la misma fórmula, ni hay una fórmula, es una nueva fórmula o un nuevo intento, ¿no? Una nueva lectura, Mike. Sí, sin perder nuestra naturaleza. Pues nada, para nadie es un secreto que Dago García Producciones está enfocado en hacer un cine comercial. Y a veces como que satanizamos lo comercial o lo popular. Yo he aprendido a verlo desde otro lugar. Me parece que cuando las cosas conectan con mucha gente, con masas, es porque las cosas se hicieron con el corazón, o la historia tiene corazón, y cuando la historia tiene corazón es porque la cosa está bien hecha, está bien contada. Entonces puede que no conecte con algunos, pero conecta con muchos, y me parece que ese es como el secreto de lo popular, y me parece súper valioso, tanto hacer cosas de nicho como hacer cosas para un público amplio y que la gente pueda conectar desde diferentes lugares, desde sentirse identificado o sentir la emotividad de la historia que está viendo enfrente, o morirse simplemente de la risa y entretenerse.
Entonces, creo que es súper valioso que ahora no solamente estemos en las pantallas de cine colombiano, sino que hoy tengamos la posibilidad como productora, y aquí se está hablando muy desde Dao García Producciones, de poder llevar esas historias tan colombianas y que están como tan en nuestra idiosincrasia afuera, ¿no? Es que lo puedan ver desde un televisor, desde un computador, desde un celular, que nuestras historias sean más asequibles ante los ojos de otros países. Total, lo que dicen por ahí que es no abandonar local por ser global. Entonces, en estos nuevos neologismos, valga la redundancia, lo glocal es también súper importante desde la cultura. Había una pregunta, pero nos queda un minuto, así que necesito que la respondan con una o dos palabras máximo. Juan Pablo Benavides dice una pregunta hermosa, es ¿qué es lo que más les gusta de su oficio? ¿Sí? Si pudieran Nunca hago definirlo. lo mismo. Ah, ok, Que nunca perfecto. hago Que lo mismo. nunca haces lo mismo. Excelente. Que siempre estás como Parecido a frente. veces, pero nunca lo mismo. Buenísimo. ¿Y tú, May? A mí me gusta crear. Todo el tiempo me ha gustado crear y desde mi cargo he tenido la posibilidad hace de unos años para acá de crear desde muchos lugares. Desde armar un Buenísimo. equipo, que para mí es crear, hasta darle consecución a una historia para llevarla a una pantalla. No, me queda a mí muchísimas enseñanzas de esta conversación, del tema de la importancia de la comunicación, de la sinceridad, del respeto, de lo creativo que aparentemente puede ser para muchas personas un cargo como la producción ejecutiva, de lo complejo que es el diseño y de lo que toca aprender de la vida para hacer diseño de producción, de las buenas llaves que perduran muchos años como la de ustedes, de la importancia también de contar nuestras historias, de valorar lo local, lo popular. Así que nada, May y Hernán, muchas gracias por esta conversación. A ustedes, mil gracias por la invitación. A ustedes Gracias a por su, ustedes por este espacio. por su Chévere. total, por su tiempo, por su experiencia. Recordemos que Experiencias que Forman es una estrategia de formación virtual, que es una alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine. Y lo que hacemos es conversar con May, con Hernán, que son personas que han vivido también en carne viva producciones con muchos años y específicamente una producción que recibió los estímulos, los SINA, los certificados de inversión audiovisual o los estímulos del Fondo Fílmico Colombia. Todo esto hace parte de los incentivos que provienen de la Ley 1556. Yo soy Mauricio Romero, director de la Escuela Nacional de Cine. Un abrazo y nos seguimos viendo. Chao, chao. Chao, Mauricio. Vuelve a Experiencias que Forman. Si eres aprendiz SENA, estudiante o te interesa la industria cinematográfica, es momento de participar en esta iniciativa. Comparte por medio de estos encuentros académicos con directores, productores y creativos de las producciones audiovisuales más destacadas del país. Todas las experiencias que ayudarán a que tus competencias se sigan fortaleciendo. Te esperamos con este ciclo de charlas que darán inicio el 17 de febrero y que se realizarán dos veces al mes durante lo corrido del año.